Saludos amigos, bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Sí, a partir de este momento y los próximos 55 minutos en este programa usted aprenderá. Mi promesa, que al terminar este programa usted haya crecido emocional y profesionalmente. Bienvenidos a Imagen Pública. Hoy tenemos un contenido exquisito. Vamos a hablar en el segmento Mi Opinión Pública, de imagen política. Atención, candidatos a regidores. Atención, candidatos a diputados. Atención, aspirantes a presidentes. Hoy, el tema de Mi Opinión Pública será imagen política. Rudan Bolques viene en su espacio funcional a hablar de comunicación, la comunicación efectiva en las organizaciones. Y hoy tenemos un plato fuerte. Una mujer que decidió desafiar el establishment, que producto de que a ella la contrataron para desenvolverse en una gestión de cobro de una organización, de un gremio, se ha desatado toda una investigación sobre un tema de fideicomiso. La licenciada Coralia Martínez es nuestra invitada y con ella vamos a descubrir lo que usted hasta el momento no conoce del mundo del fideicomiso y del contubernio de lo que está sucediendo hoy en República Dominicana con algunas organizaciones públicas y privadas. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y le doy la bienvenida a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Permanezca con nosotros. De regreso a Imagen Pública Televisión, mi segmento de Mi Opinión Pública. Para nosotros es un placer, un honor, un privilegio estar con ustedes. Me van a marear, ¿eh? Qué bueno. Este es un programa en vivo. Usted tiene la oportunidad de ser testigo de esta comunicación plural, de esta comunicación política. Hoy estamos hablando de imagen política. Usted sabe que a partir de ahora se da el banderazo para que todos los candidatos a regidores, a alcaldes, a diputados, a directores regionales y empiecen también los aspirantes a la presidencia a hacer sus aprestos políticos. Se ha convertido en las últimas semanas en una vorágine donde escogieron el campo de batalla al Congreso Nacional y gracias a Dios ya el presidente Danilo Medina dijo que no va, que él quiere sangre nueva. Y qué bueno, porque así se regenera la política dominicana. Y así también aquellos que estaban esperando el momento para hacer inversiones en República Dominicana, aquellos que también políticamente querían emprender algunos proyectos políticos, pues ahora con esa bajada de bandera de Danilo Medina, pues inician su proyecto. A ustedes, consejos. El primer consejo que le voy a dar a un candidato o un precandidato político es, tiene que trabajar su imagen física, tiene que definir cuál será la imagen que usted va a presentar al electorado, cuál será la imagen que va a presentar en sus afiches, en sus elementos como su spot de televisión, en algunos elementos virales que usted seguro querrá poner en las redes sociales y tiene que diseñar eso. No puede ser al azar, no puede ser producto de la casualidad. Diseñe cuáles son los colores que usted va a salir en los momentos donde va a tener eventos políticos, en los momentos donde va a tener encuentros en los barrios, en las provincias, donde usted va a saludar a esas personas que de alguna forma quiere usted que lo vote.
Recuerde que la improvisación no es buena consejera y no se improvisa en política. Por tanto, su imagen física debe ser diseñada. ¿Cuáles son los colores con que va a ir al evento nocturno? ¿Cuáles son el tipo de ropa que va a llevar al barrio? No vaya a ese barrio deprimido, con clase social baja, en traje, porque usted va a marcar distancia. Hay tres cerebros que usted tiene que conocer. El primero, el cerebro reptílico, que se dispara cuando siente una amenaza físico-moral. Si usted llega por encima de la media de que en ese sector visten, entonces usted va a despertar ese cerebro denominado cerebro reptílico. Y en el cerebro reptílico no hay fidelidad, no hay afiliación. Por el contrario, lo que marca es un muro. Por tanto, tiene que parecerse a ese sector. Si usted va a ese sector y juegan domino, siéntese con ellos a jugar domino. Siéntese con ellos. ¿Usted no sabe jugar domino? ¿No sabe? Pues siéntese a anotar. Siéntese a anotar, a ver quién está haciendo capicúa y quién está de alguna forma cuadrando para que usted, ellos y usted hagan empatía. La imagen política tiene que ver con un componente emocional. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Social, dice que el 77% del éxito está constituido por lo que llamamos habilidades emocionales. Las habilidades emocionales tienen que ver con flexibilidad, tienen que ver con empatía, tienen que ver con tolerancia. Eso usted tiene que practicarlo. Va a encontrar en cada una de esas demarcaciones gente que lo van a desafiar emocionalmente. Le van a pedir recetas. Le van a llevar un recibo de compra-venta para que usted lo compre. Le van a pedir para el ron, para el sancocho. Y esa política, que a usted seguro no le gusta, en algún momento va a tener que tener contubernio con ellos. En algún momento tendrá que organizarlo para que sea planificado. Tendrá que hacer un sancocho. Pero si usted se lleva de darle a todo el que le pide en el barrio, usted no va a tener fondos suficientes para demandar o ir en auxilio de las demandas que ellos le hacen. No hay dinero suficiente para hoy en día satisfacer las necesidades de un pueblo tan deprimido económicamente como es nuestra sociedad dominicana. Y el último consejo que le voy a dar, planifique su comunicación. Sepa cuándo va a publicar en los medios, sepa cuándo va a hacer una rueda de prensa, sepa cuándo va a comunicar en las redes sociales. Las redes sociales tienen horarios. Las horas más prudentes de publicar en Instagram no son las horas más prudentes de publicar en Facebook. Las horas más prudentes de publicar en Twitter son horas diferentes a las de publicar en LinkedIn. Usted tiene que tener un especialista en comunicación de lo que llamamos hoy el 360 de la comunicación, la comunicación 4.0. Tiene que diseñar muy bien sus piezas de comunicación. La imagen política tiene muchos componentes. Hoy le hablé de algunos. En la próxima ocasión le voy a seguir dando detalles. Prepárese, quiere ser regidor, quiere ser diputado, quiere ser alcalde. Llámenos. Imagen Pública Consulting, estamos preparados para asistirlo. Su imagen es responsabilidad de usted. Refinarla es nuestro compromiso. Volvemos en breve. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel.
es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Muchas bendiciones, gracias por seguir en sintonía con este su programa Imagen Pública Televisión. En este segmento que es Espacio Funcional, hablaremos de uno de los temas más importantes y relevantes actualmente en las organizaciones y es de la comunicación efectiva. En una ocasión, Albert Einstein dijo que los enemigos más feroces de nuestros mensajes son aquellos que no los entienden. Por ello, hoy tocaremos un tema porque cuando iniciamos a verificar cómo está la productividad de una empresa, cómo están los recursos, cómo se está manejando el capital humano, si los mensajes que tú como empleador, tú como empleado, tú como gerente de recursos humanos quieres implementar, quieres dar a conocer, si no estás haciéndolo de la forma adecuada, entonces hay una situación que debe ser corregida y por ello, pues tocaremos algunos puntos, el señor director me apoyará con algunas imágenes con relación a este tema. Parte del mensaje que se debe comunicar debe tener claridad. Por ello, los mensajes son claros, deben ser fácilmente decodificados e inequívocos. También precisión. La información transmitida en el mensaje debe ser precisa. Debes conocer en el momento indicado, pues que debes comunicar este mensaje y de la forma hacia quién debe ser comunicado. La objetividad también es un factor importante en este proceso, puesto que la información transmitida por el emisor debe ser veraz, auténtica y ciertamente también imparcial. También debe ser un mensaje oportuno, como decía anteriormente, saber en qué momento vas a comunicar lo que quieres informar en la persona adecuada que debe ser, en este caso, el receptor. Es importante que este mensaje sea interesante. Buscar una forma de que, por más aburrido, por más quizás desmotivador que puedas encontrarlo, darle un giro de que la persona que va a ser alimentada con esta información tenga esa... Tú despiertes esa capacidad en ellos de que tenga sed de escuchar lo que vas a transmitirle y de escuchar aún más, puesto que es importante despertar ese interés en cada una de las personas a la cual vas a comunicar el mensaje. Debes tener flexibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tienes sensibilidad por el receptor. Hablamos de flexibilidad cuando tú vas a comunicar un mensaje y buscas ese punto sensible en esa persona a la cual tú vas a comunicarle esa información. Empatía. Conocemos como empatía a una persona empática cuando tú te colocas en el zapato del otro, pero no es eso necesariamente. Empatía es tú conocer la situación por la cual está atravesando la persona con la cual te estás comunicando, porque en el momento en que tú vayas a dar un mensaje, imaginemos que esa persona está pasando un duelo emocional y tú te vas a comunicar con esa persona, le vas a dar una información que quizás esté contraria a la situación que esté esa persona atravesando en ese momento. Entonces, tú, la empatía es tú saber, conocer la situación que está esa persona atravesando, valga la redundancia, y saber entonces comunicarle esa información para que sea contacto y sea empática. La receptividad es importante, que tanto el punto de la receptividad como aprender a escuchar, pues puedas desarrollarlo. Cuando somos receptivos, entonces podemos llevar un mensaje con claridad a esa persona y saber conjugar todos los puntos anteriores. Es muy importante nosotros fomentar una excelente comunicación efectiva en las empresas. A veces es
relevante cuando nosotros llegamos a un lugar de trabajo con una situación X y yo, por ejemplo, como gerente, tengo que comunicarle a mi equipo una información. Si no estoy usando una comunicación efectiva, si no estoy siendo claro, preciso, empático, el mensaje puede tergiversarse y llegar a impactar una zona quizás sensible en mi grupo y esto pueda repercutir evidentemente en una productividad que no es la que nosotros esperamos. Nosotros entendemos que este mensaje ya me hace enseña siempre. Yo necesito que me den por lo menos 15 minutos en este segmento. ¿Ustedes qué creen? Vamos a reencontrarnos en una próxima ocasión en este su espacio funcional en el marco de Imagen Pública Televisión. Siga con más. Bendiciones. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6678. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Saludos amigos, bienvenidos de regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding. Como le había comentado al inicio del programa, hoy tenemos con nosotros a la licenciada Coralia Martínez, la CEO de Avocati Soluciones Legales. Hoy vamos a tocar un tema importante para la nación, importante para usted, que de alguna forma ha hecho inversiones en fideicomiso o que está haciendo o intentando o pensando hacer inversiones en fideicomiso. Coralia Martínez, Coralia estuvo en unas semanas como top branding de las redes sociales con un video que se hizo viral. Vamos a ver ese video primero para que veamos de qué se trata esto que vamos a ver hoy con la licenciada Coralia Martínez. Señor director, por favor, el primer video que está en queue.
Adelante, señor director. No quiere transparentarlo, porque se tratan de procesos administrativos donde prima la transparencia, donde hay un principio de unidad de los entes de la administración pública. Hasta ahora la Dirección General de Impuestos Internos es la única que tiene esta información. Hasta el Ministerio de Obras Públicas también se niega a entregarnos la información. Lo solicitamos también, porque yo necesito demostrar la verdad, porque ahora me atacan a mí. Me atacan a mí cuando yo he hecho un trabajo en favor del interés colectivo, de todos y cada uno de nosotros, los dominicanos. Porque cuando un ayuntamiento deja de recibir un arbitrio, ¿cómo le resuelve una situación a un ciudadano? Como el mismo CODIA. El CODIA debería sentirse orgulloso del trabajo que hicimos. Sin embargo, me atacan para proteger poderosos, porque eso es lo que se ve aquí. Yo digo la verdad, porque hacerme ese daño no hay necesidad. Incluso buscamos la manera conciliatoria, porque mi oficina me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho empeño. Quienes me conocen saben quién yo soy, por Dios. ¿Por qué hacerme este daño? ¿Por qué? Cuando en realidad se hace un trabajo en favor del Estado. ¿Por qué que no lo quieren pagar? No entendemos por qué él no quiere pagar, porque no quiere transparentar los fondos. No. Ese video, un video que se hizo en las redes público y se hizo viral. Coralia Martínez saliendo de uno de los juzgados, de las oficialías de la República Dominicana, fue abordada por la prensa nacional sobre ese tema y ahí se ve incluso que sus emociones estaban a flor de piel. Hoy la tenemos aquí, la tenemos más tranquila, la tenemos más preparada para tratar un tema que yo quiero que usted primero entienda. Coralia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí y mostrar también otra cara, vaya, porque fue muy duro para mí. Yo quiero que mi director me ponga una infografía que tenemos donde podemos ver el caso como tal, desde dónde inicia hasta dónde se encuentra en el día de hoy. Por favor, señor director. El primer paso que este caso tiene fue una contratación. Así es. El CODIA genera un contrato para contratar a Avocati Soluciones Legales para la gestión de cobro. Explícanos de eso. Bien. Efectivamente, se suscribió un contrato entre mi empresa, Avocati Soluciones Legales, y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, para el cobro de los proyectos que se realizan con modalidades de la ley de fideicomiso. ¿Qué número es esa ley? La 18911. Es la ley que rige el fideicomiso, la figura del fideicomiso en República Dominicana y el mercado hipotecario establecido en dicha ley. ¿Y qué pasaba con los propietarios de esos proyectos que el CODIA tiene que contratarte para cobrarles? Bien. ¿Qué pasa? Que surgieron diferentes proyectos que se estaban desarrollando con esta ley, pero que algunos proyectos utilizaron la calificación de bajo costo sin calificar. ¿Qué significa calificación de bajo costo? Me explico. La ley establece diferentes modalidades de tipo de fideicomiso. Entre esos se encuentran fideicomiso de bajo costo, fideicomiso de garantía e inversión inmobiliaria. Los fideicomisos de bajo costo son fideicomisos que se desarrollan con un interés social. O sea, van a un determinado público. Viviendas, por ejemplo. Viviendas, apartamentos de tipo económico para diferentes personas que puedan accesar a un crédito no muy elevado en ese momento de 2.500.000. Y justamente cuando surge toda esta situación de conflicto, el día 2 de julio se aprobó la modificación de dicha ley y estableció como precio tope 3.500.000. Aumentándole 1.000.000 más. Exactamente, a las viviendas de bajo costo. Ok, entonces, el CODIA te contrata, un contrato que se pone en ejecución, tú empiezas las acciones, póngame la infografía de nuevo, por favor. Tú empiezas las gestiones legales, ahí vemos que el segundo punto, ¿verdad? Vemos que ese contrato genera una serie de acciones donde tú empiezas a hacer un inventario de las empresas que estaban en ese momento haciendo, desarrollando proyectos de bajo costo, y es ahí que entonces empiezan las gestiones legales. El punto dos. Correcto. Es inventariar las empresas que vas a notificar.
y se inicia el proceso de notificación a esos proyectos. Luego, el punto 3, vemos ahí, esas gestiones legales dieron origen a pagos. Correcto, así es. Dieron origen a pagos y también dieron origen a la oficina a descubrir ciertas irregularidades dentro de los manejos administrativos. ¿Por qué digo manejos administrativos? Porque esto no se trata de un simple cobro, donde la oficina, exacto, en la infografía, el espectador, la persona que está viendo el programa, puede entender rápidamente el caso. ¿Qué pasa? Que cuando la oficina comienza esas gestiones legales, bajo un inventario que nos entregó el CODIA de algunos proyectos, entre esos se encontraban los que sí calificaban verdaderamente de bajo costo y los que no calificaban de bajo costo. ¿Alrededor de cuántos casos te entrega el CODIA? Alrededor como de 50 casos. De esos 50 casos que tenía, ¿cuántos calificaban para fideicomiso de bajo costo? De eso, la mitad, y la otra mitad no calificaba. Eran de inversión, prácticamente. Eran de inversión o garantía inmobiliaria. Ok, entonces empieza la gestión, empieza tú a notificarlo para que paguen aquellos que son de bajo costo. Creo que es, según la ley, hay $2 por cada mil, tienen que pagarle el CODIA. El 2 por 1000, exactamente. La ley establece que al CODIA hay que pagarle su tasa profesional, establecida por la ley que los crea, y la ley que rige el sistema de elaboración de proyectos de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura, que es la que rige el procedimiento por el Ministerio de Obras Públicas al momento del constructor o el desarrollador de un proyecto depositar planos y todos los documentos para obtener permisos y licencias de construcción. Okay. Salen toda esa gestión de cobro, salen esas notificaciones. ¿Qué pasa con las empresas cuando las reciben? Bien, cuando las reciben el constructor, sorpresivamente, porque el CODIA, hay que destacar que el CODIA estaba como separado de esa dinámica, de esa ley de fideicomiso, porque es una ley especial que establece la figura del fideicomiso y se desarrolla con bancas, quiere decir con fiducias o fiduciarias que participan dentro de toda esa dinámica. El CODIA estaba totalmente ajeno a eso. Y resulta que el Ministerio de Obras Públicas, quien tiene la jerarquía en la ley y es el que tasa los proyectos y crea la dinámica de pagos, entiéndase no solamente del CODIA, sino también los árbitros del ayuntamiento. Y me imagino que por ellos revisar los planos que determinan si es de bajo costo o no. Correcto. ¿Y ellos son los que dan la certificación para que ese proyecto sea de bajo costo? Quien da la calificación en virtud del artículo 130 es el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI. El INVI. Luego de Obras Públicas haber aprobado dichos planos y remitirlos al INVI para que obtengan la calificación de esas unidades habitacionales. Porque se desarrollan también proyectos de alianza público-privada, entre eso está Ciudad Juan Bosch dentro del inventario. Y lo que la oficina sí pudo detectar es que el CODIA, al no estar dentro de esa dinámica, obviamente porque Obras Públicas se estaba encargando de emitir cartas de pago, donde colocaba una leyenda que decía exonerado del pago de la tasa del CODIA. O sea, prácticamente Obras Públicas daba exoneraciones. Exacto, puede decirse que Obras Públicas... Pero eso es ilegal, Obras Públicas no puede dar exoneraciones. Diríamos que es una irregularidad y totalmente una ilegalidad también. Primero porque las exoneraciones la da el Congreso Nacional. Hasta donde yo tenga entendido. Exacto, una ley especial. La ley de fideicomiso establece exoneraciones, pero las exoneraciones tiene que darle a quien tiene por ley dicho fondo público a través de esa gestión o esa dinámica, que es lo que estaba pasando en el CODIA. El CODIA, al estar ajeno y Obras Públicas, vamos a decir que lo hizo un margen, como podemos comprobar con documentos que obtuvo la oficina dentro de esa gestión, porque cuando yo notificaba al desarrollador del proyecto, yo quería ver qué pasaba, porque también me cuestionaba por qué no tenía la exoneración de parte del CODIA en caso de sí calificar o esa tasación como un proyecto de vivienda de bajo costo. Entonces, llegan las notificaciones a las fiduciarias o a los proyectos fiduciarios, perdón, y esos proyectos optan por una de dos. Pagan lo que estás cobrándole. Así es. Y otros se regulan. O sea, de pronto, esos que no estaban calificados técnicamente o que tenían las características técnicas para pasar como vivienda de bajo costo, entonces se regulan. Correcto. Ok. ¿Dónde se regulan? Se regulan ante los diferentes entes. Porque, como usted bien comprenderá o el espectador que me está escuchando, es bueno aclararle que la administración pública tiene la facultad de revocar sus propios actos o de anular.
¿Qué hace la oficina? Comienza dentro de esa gestión de cobro a descubrir proyectos de alta gama que lograron calificarse dentro de categoría de bajo costo, donde no aplicaban. Entonces, ¿qué hace la oficina? Comienza a solicitarle al INVI que revoque esa calificación. Es el punto 3, súbamelo un poco, director. Uh-huh. Ese punto 3 dice gestiones legales que dieron origen a pago. O sea, esas gestiones que empezaron a hacer desde el punto 2 dieron dos opciones. Una, empezaron proyectos fiduciarios a pagar lo que debían pagar y a regular sus documentos al CODIA, exacto, e inmediatamente documentos. A regularlo, exacto. Y también hay un listado que vi que nos suministraste por el material que te pedí antes de venir. Quería saber qué tan verdad era lo que tú estabas señalando. Como auditor que soy y como consultor que he sido durante muchos años, no puedo traer aquí a alguien que no demuestre lo que está diciendo. Correcto. Y me pasaste documentación donde yo pude ver que hay muchos de esos proyectos que pasaron y cambiaron de estatus, lo cual evidenció real efectivamente que estaban en el estatus incorrecto. Exacto. No hay mejor prueba que esa, ¿no? Exacto. Si tú te cambias de estatus es porque tú entiendes que el de estatus que estaba no te correspondía. Correcto. Y en un lenguaje sencillo y llano, si eres una compañía de sociedad de responsabilidad limitada, no puedes aparecer, ya registrado en la Cámara de Comercio, no puedes aparecer en la Dirección General de Impuestos Internos como una compañía SAS, con un capital de 30 millones de pesos, sin antes haber cumplido con todos los requisitos de pagos, impuestos y de registro en Cámara de Comercio. Y esto sucede aquí. Para un proyecto calificarse como un fideicomiso de inversión inmobiliaria o de garantía de ese desarrollo inmobiliario, de ese fideicomiso que se constituyó para ese fin, debió haber regulado todos esos documentos que en realidad no correspondían para un fideicomiso de bajo costo. Entiéndanse planos, pago de arbitrios que sí deben pagar y pagos, por supuesto, a la tasa profesional del CODIA. Y también había que cambiar los estatutos porque se suponía que tenía otro tipo de capital. Exacto, en ese sentido, correctamente. ¿Verdad? Entonces, esto genera que te paguen unas cuantas empresas de las cuales notificaste. Y vamos a ver este video para que tengamos una idea de qué ocurre cuando se empieza a hacer esta gestión. Adelante, señor director. Martínez, luego de ser contratada por el CODIA para beneficio de esa entidad, pasa a convertirse en una víctima de su mismo contratante por las irregularidades que descubrió durante su labor de gestión de cobro que realizó. Que a mí se me ha atropellado, se me ha humillado y se han burlado del trabajo que hizo esta oficina. Aquí se depositó una denuncia en la Cámara de Cuentas en contra del presidente del CODIA porque firmó un documento diciendo que nunca le han entrado un centavo de esos fondos. Hasta hay un audio de él diciéndolo en una asamblea, de que no hemos hecho nada, de que no hemos hecho nada y que no ha entrado un peso de esos fondos. Martínez señala que una de las irregularidades que descubrió fue que uno de los proyectos de aproximadamente 300 viviendas calificadas de bajo costo, solo 40 figuraban en ese renglón, mientras que las demás la hacían pasar en estado regular. Las irregularidades que se pudieron palpar a simple vista, porque no puedo acusar directamente, sino emanadas del Ministerio a través de la información pública, del Ministerio de Obras Públicas, es que 300 proyectos se calificaron como bajo costo, y entre esos había mixtos, los que no son y los que son. Entonces, cuando empiezan las denuncias, empiezan cada uno, ustedes se imaginan, a regularizarse, porque realmente un inversionista dirá, caramba, yo tal vez me quise aprovechar de una exoneración, pero no me convino. Ahora ando un abogado detrás de mí cobrándome algo que realmente yo entiendo que me fue bien. Según la abogada, en la supuesta mafia figuran otras instituciones del Estado. Obras Públicas tiene la jerarquía en la ley 189 sobre la dinámica de gestionar lo que son los permisos, la licencia de todos esos proyectos. Y al tener esta jerarquía establecida en la ley y a través de la ventanilla única, le da a ello una facultad realmente poderosa, evidentemente. Impuesto Interno reconoce, sí, es verdad, tenemos inclusive bloqueado transferencia de inmuebles, tenemos tal cosa, porque en principio... Lo que vemos ahí es un tinglado de varias instituciones complotadas para
evitar que al fisco le entre dinero. Eso es lo que usted está declarando ahí. Bueno, prácticamente esa es, diríamos, como el modus operandi que pudimos detectar. Porque yo puedo estar clarísimo que darle esa calificación a esas 300 viviendas, de las cuales la mayoría no eran de bajo costo, eso no es gratis. En este país nada es gratis. No es cierto que le van a dar una calificación a un proyecto que no está técnicamente adecuado para recibir esa calificación sin que alguien no reciba algo, por lo menos en este país. Y yo quiero que usted sepa, a usted que no está viendo, que lo que está diciendo la licenciada Coralia Martínez te afecta a ti, porque esos fondos, esos impuestos que deja de cobrar el Estado, nos hacen falta para las medicinas de los hospitales, nos hacen falta para el entrenamiento de los maestros de las escuelas, nos hacen falta para muchas cosas que aquí casi no hay dinero. Entonces, esa gestión produce que te paguen, que le paguen al CODIA, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa después cuando empieza la presión desde el Ministerio de Obras Públicas? ¿Y qué pasa con el CODIA y contigo? Porque vi que en algún momento la relación cliente-abogada o cliente-oficina-abogado se quebró. Tras la pausa, yo quiero que tú me contestes eso. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Esto es Imagen Pública Televisión. Mi invitada es la licenciada Coralia Martínez, CEO de Avocatis Soluciones Judiciales, Soluciones Legales, perdón. Y vamos a ver lo mejor de nosotros, nuestros comerciales. Permanezca con nosotros que venimos con mucho más contenido. Es que 300. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. Jugar y en Presidentes por ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una forma de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos, donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso, Imagen Pública Televisión. Yo visto del mejor, visto de Martín Polanco Atelier. Usted puede hacer lo mismo. No le va a quedar tan bien como a mí, pero puede intentarlo. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Vista bien, vista del mejor. Yo se lo recomiendo. Estamos conversando con la licenciada Coralia Martínez, la CEO de Avocatis Soluciones Legales. Correcto. Me pongo nervioso porque este caso es un caso fuerte, Coralia. Bueno. Coralia. Inicia las gestiones, empieza a notificar, empiezan algunas a pagar. ¿Qué pasó?
que el presidente del CODIA entonces sale y dice, incluso hay una rueda de prensa que voy a poner un pedacito ahora, sí, de que ellos no tienen ninguna deuda contigo. Vamos a ver, adelante, señor director. La prensa, la consultoría jurídica del CODIA tiene a bien hoy hacer aclarando sobre las declaraciones realizadas por la licenciada Coralia Martínez para que la verdad jurídica de este expediente pues salga a la luz pública y la opinión pública pueda tener una idea acabada y un convencimiento de que las cosas no son como se pintan, sino como realmente han sido y ha sido el trayecto y el camino del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, que jamás, jamás buscaría medios mediáticos para asuntos que son puramente de derecho, dilucidarlo en la opinión pública. Por eso es la aclaración que vamos a hacer hoy a los miembros de la prensa, a la comunidad, a los colegiados y al público en general. Muchas gracias. Vale la conferencia. Es la vale. Es un documento largo, sea preciso y conciso sobre la aclaración. No, es que son importantes todos los temas que hay ahí. Todo es importante. Gracias, señores miembros de la prensa, a la comunidad codiana, al país en general. Consultoría jurídica del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, a la opinión pública nacional. La consultoría jurídica del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, por este medio, tiene a bien hacerle conocimiento a la opinión pública nacional y a la familia codiana, así como también a las instituciones públicas que conforman el Estado Dominicano, incluyendo el Congreso Nacional, que desmiente y rechaza en todas sus partes las declaraciones aviesas, desafortunadas y malintencionadas vertida en algunos medios de comunicación y parte de las redes sociales por la licenciada Coralia Grisel Martínez en representación de su oficina jurídica Avocati Soluciones Legales SRL. Es preciso señalar que la misma no obedecen a la verdad, sino al malsano y deliberado propósito de dañar la imagen del CODIA y su actual presidente, el arquitecto Guarioné Gómez Javier, siendo este tipo de embestida y ataque en contra de la institución y de sus autoridades, un accionar que en varias ocasiones se ha suscitado en contra de la entidad proveniente de personas y empresas interesadas en hacerle daño a la imagen del gremio, con su tefurio y acciones chantajistas de pretender creerse ser titular de crédito de la finanza y los recursos de todos los codianos. Reconocemos que ciertamente en fecha 23 de febrero del año 2018, nuestro gremio profesional bajo la presidencia del agrimensor Juan Ramón Cruz Ventura suscribió con la oficina Avocati Soluciones Legales y la licenciada Coralia Martínez un acuerdo denominado contrato de recuperación de cuenta. Dicho contrato, que el CODIA demandó su rescisión por ante los tribunales de la República Dominicana por entender que la abogada contratada pretendió desnaturalizar los términos del mismo en perjuicio de la institución, por lo que con declaraciones ante algunos medios de comunicación y redes sociales solo busca sorprender a la opinión pública nacional, dado que la misma está consciente que el conflicto. Esa rueda de prensa, que es muy larga, sí, dicen dos aspectos básicos. Número uno, que te habían rescindido el contrato. Demandaron la rescisión de contrato. Y número dos, que no te debían nada. Exacto. Explícame eso. Bien. Lo que pasa es que el conflicto surge luego de nosotros haber realizado los trabajos contra las irregularidades. El contrato es en febrero. Correcto. ¿Y la rescisión cuándo la solicitan? Ellos la solicitaron en el mes de... creo que fue en abril. ¿De febrero 2019? No, el contrato fue en febrero del 2018. Y ellos, ellos demandaron la rescisión en abril del 2019. Del 2019. Del mes de abril. O sea, casi más de un año. Correcto.
en ese proyecto, en ese trayecto de más de 12 meses, ustedes hacen gestiones de cobro. Así es. Las cuales generan cobros. Resultados y cobros. Y esos cobros entran a la institución. Así es. Y esa institución tiene un contrato contigo que dice que deben pagarte el 20% de las gestiones que produzcan cobros, que produzcan resultados de pagos. Obviamente. ¿Cuánto asciende lo que cobraron por tu gestión? ¿A favor del CODIA o a favor de mi oficina? A favor del CODIA. ¿Cuánto ascienden los montos recaudados del CODIA por tu gestión? A nivel nacional ascienden alrededor de 1,000 millones de pesos. A ti te deben un dinero. Exactamente. El 20% de 1,000 millones, ¿cuánto es? Estamos hablando de 200 millones de pesos. Exactamente, así es. Ok. Cuando ustedes solicitan al CODIA las informaciones de los recaudos por ese concepto, ¿qué hace el CODIA? Inmediatamente yo le informo al presidente del CODIA, el arquitecto Guariones Gómez Javier, porque con quien se suscribió el contrato fue con el anterior. Pero ya la oficina tenía un año gestionando cobros. Porque hay un cambio de presidente en ese trayecto. Sí, porque dura un año. La gestión en la junta directiva está establecida por un año. Pero que el tesorero era Guariones Gómez la gestión pasada y tenía conocimiento de la situación. Y yo siempre me he caracterizado por ser transparente y más en los casos administrativos. Guariones Gómez es el actual. El actual. El actual. Exacto. Yo le informo de la situación porque aquí lo que existía era mucha falta de información y a la vez de transparencia dentro de esa mecánica o dinámica, porque es una ley totalmente innovadora. Pero mi pregunta, quiero que seamos concisos, nos quedan pocos minutos, en televisión se va el tiempo rápido. Ok, correcto. ¿Todos esos recaudos que hizo la oficina fueron notificados al CODIA por ustedes de que esos clientes iban a proceder al pago? Claro que sí, nosotros le informamos a través de diferentes comunicaciones que nos den el resultado. ¿Y ustedes tienen esos documentos recibidos por ellos? Y cuando le entregamos esa documentación, el presidente del CODIA, Guariones Gómez, firma un documento donde dice que no han recibido absolutamente nada con relación a esos pagos. Ellos niegan haberlo recibido. Así es. Pero usted me enseñó recibos. Correcto. O sea, usted tiene copia de recibos de esos que pagaron. Exactamente. Entonces, ¿hay una mentira? Absolutamente, una mentira. Y también hay, vamos a decir, mucha irresponsabilidad de su parte. Porque se hicieron trabajo sumamente delicado. Él se reunió con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a raíz de las denuncias que somete la oficina, porque dividimos los trabajos en dos partes. Cuando descubrimos las irregularidades, le informamos al CODIA que cómo iba a tener efectividad el contrato con irregularidades, que había que notificar a los diferentes entes las denuncias. Incluso yo fui a la Dirección General de Impuestos Internos con la Junta Directiva. Con el director de impuestos. Exacto, con el señor Magín Díaz. ¿Cómo la trató el señor Magín? Excelentemente bien. Un caballero. Le prestó un caballero, además de que él estaba muy interesado en el tema. ¡Claro! Absolutamente dejó de recaudar. Él está viendo que hay dinero que han burlado al fisco y eso es su especialidad, recaudar dinero. Exactamente. ¿Qué proceso? Tanto así que él quería un acuerdo con el CODIA a través de nosotros. ¿Qué proceso hace a partir de ahí la Dirección de Impuestos Internos? ¿Empieza a visitar a esa gente? ¿Se regularizaron algunos a partir de ahí? Excelente pregunta. Precisamente por la falta de transparencia del CODIA, situación que también da pie a un incumplimiento con mi contrato, porque tú tienes que tener un manejo con tu cliente y sobre todo el tipo de trabajo tan delicado que la oficina estaba haciendo. Nosotros solicitamos información pública a la Dirección General de Impuestos Internos para ver esos resultados, porque si ya teníamos información a través del internet, porque son proyectos que también se publicitan, se dice esa palabra, ¿verdad? Se hacen venden, público. Hacen publicidad y obviamente que tú vas a notar la diferencia porque yo tengo, señores, inclusive en mi oficina, una carpeta llena hasta de publicidad engañosa, precisamente por esas calificaciones erradas, porque más que un enemigo, siempre le dije al CODIA que su actitud debía ser como un aliado, incluirse en todos esos procesos, no estar excluido, porque obviamente esa dinámica, aunque sea compleja en la administración, siempre va a arrojar la verdad siempre se va a saber. Entonces llegamos al punto de que por tus gestiones cobra, los cobros entran al CODIA y el CODIA no te quiere pagar. Correcto, así es. Ok, pero más aún, por tus gestiones se descubre que hay proyecto de fideicomiso que estaban calificados como proyectos de bajo costo, que no lo son. Exacto. Me hablaba de proyectos que tiene incluso gimnasio.
No hay proyecto de bajo costo que tenga gimnasio y piscina. En República Dominicana eso no es bajo costo. ¿Es así, Coralia? Es así, correctamente. Entonces yo voy a apelar al presidente de la República, a mi presidente Danilo Medina. Este mensaje es para usted. Hay un contubernio para burlar las arcas del Estado. Y entiendo que usted es un hombre serio, que no debe permitir que le falte dinero en sus arcas, porque mucho que lo necesita usted. Mucho que usted hace para no gastar lo que no puede gastar y para invertir lo que debe invertir. Mucho que usted necesita recursos para dejarle en esas visitas sorpresas a esos parceleros, a esos agricultores, lo que usted promete. Y un grupo parece que no quiere que usted tenga dinero para hacer eso que usted ha querido hacer durante casi más de 7 años. Hoy en día, ¿dónde está el proceso? ¿Está en la justicia? Yo sé que usted fue a la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas la recibió, ya está en lo administrativo también. Uh-huh. O sea, el proceso está en las dos vías, en la judicial y en la administrativa. Así es, está en sede judicial a través de la demanda en rescisión de contrato y la demanda en ejecución de contrato de parte nuestra. También esa situación que pasó, que hizo que ese video se hiciera trending topic y adquiriera mucha publicidad sobre esas denuncias tan serias y graves, porque un peso que falta en la administración es sumamente importante. ¿Qué pasa? Ahora mismo la Cámara de Cuentas está auditando el CODIA. Y va a determinar si esos ingresos que usted dice que ellos recibieron, los recibieron. Pero yo tengo información de primera mano, Coralia. Ajá, dígame, usted sabe, ¿cuál información? Yo no sé si usted sabe que yo estoy muy vinculado a los organismos de seguridad del Estado. Y los organismos de seguridad del Estado me han dicho que el CODIA se ha negado a entregar el contrato que usted firmó con ellos. Se ha negado a entregárselo a la Cámara de Cuentas. Bueno. Eso es peligroso. Es peligroso y gravísimo, porque yo voy a proceder a depositarlo, evidentemente. ¿Ellos lo llamaron para que usted lo depositara? Así es. Entonces, tuvimos una ellos entrevista. Tendrán, hay un video que finalmente me lo va a poner el señor director para despedir casi, donde un ingeniero demandó información del CODIA también. Vamos a ver este informe. Vamos a poner este videito antes de irnos, señor director. Permítame, por favor. ¿Le entregaron la documentación completa ahora? Fíjese, nosotros hicimos una solicitud al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Primeramente con una comunicación simple. No temperaron a darnos las informaciones. Luego le enviamos un acto alguacil a los fines de que nos dieran la información. Siempre fue todo negativo. Sometimos al tribunal administrativo, donde hubo una sentencia que ordenaba entrar la información, pero tampoco hicieron caso omiso y lo entregaron de manera muy simple. No conforme con la decisión, optamos por ir al constitucional y el constitucional lo condena a entregarnos 10 años de las últimas ejecuciones presupuestarias con los cheques y con su soporte. Eso lo hacemos con el objetivo de que los colegiados, llámese arquitectos, agrimensores, ingenieros civiles, todo colegiado, tenga las informaciones de cómo se manejan los fondos del colegio, lo cual en su momento serán publicados en una página web para que vean cómo... Hay una sentencia ya, Coralia, que obliga al CODI a entregar la información de los últimos 10 años de gestión. Así es. Lo cual quiere decir que quieran ellos o no, y parece que una política frecuente de ellos negar información a sus miembros y a las autoridades que lo fiscalizan, como la Cámara de Cuentas. Esto me parece, me huele, que no se va a quedar así. Una institución que contrata una firma de abogados seria y honesta, que esa firma de abogados se faja a hacer su gestión y producto de su gestión cobra más de 1,000 millones de pesos y hace que muchas empresas de esas incluso se regularicen para que empiecen a pagarle al Estado, lo menos que le podría entregar a esa firma de abogado es su dinero. Y el Estado, lo menos que le pudiera entregar es una placa. Gracias, Coralia Martínez. Así es, deben gracias. Haber más Coralia Martínez en el país como tú. Gracias. Que de alguna forma, sin miedo, con determinación y arrojo, saquen a la luz este tipo de cosas de las cuales ya estamos cansados en nuestra amada República Dominicana.
Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos en Dios primero de que la situación se resuelva, porque en realidad es el país que va a ganar y se por va a resolver, supuesto, te van a pagar porque tú hiciste tu trabajo. Usted y yo nos contactaremos el próximo sábado en un programa más de Imagen Pública Televisión. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.